¿Me oyen? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, como les venía diciendo, la oposición a la candidatura de Perón estuvo encarnada por el radicalismo en su tronco tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Partido Comunista que ustedes me dirán, pero los partidos socialistas y comunistas, que supuestamente representan a los intereses de la clase trabajadora, ¿no tendrían que haber estado en el otro bando? Para que se den una idea, el comunismo estaba muy desprestigiado en las filas argentinas, como consecuencia de que en el año 44 los obreros de la carne quisieron lanzar una huelga, producto de las condiciones de trabajo, y José Peters, el jefe del sindicato de extracción comunista, dijo, no, no podemos frenar la producción de carne para abastecer a los aliados en la guerra. Es decir, que al comunismo argentino le preocupaba más el tablero de ajedrez de la política europea de guerra que la situación de la clase obrera en la Argentina. Lo mismo que el Partido Socialista, de socialista no tenía nada, era un partido claramente de corte burgués que representaba más que nada al sector del empleo público de la capital. Ahí es donde estuvo la principal fuente de votos del Partido Socialista. Nunca tuvieron un apoyo verdaderamente obrero estos dos partidos. Y reitero, estaban más preocupados por lo que pasaba en Europa que por las miserias de la clase obrera argentina. Y eso explica por qué en el único lugar del mundo donde el movimiento obrero no es de izquierda, es en la Argentina. El Partido Socialista que había participado y avalado con su presencia en el Congreso todos los negociados de la década infame. El comunismo más preocupado por el tablero de ajedrez de la política europea. Y el Partido Popular por excelencia, que era el radicalismo, bajo la conducción de Alvear, se había convertido en un partido liberal conservador que bogaba por una democracia formal vacía de contenido. Porque es importante, obviamente, y fundamental el funcionamiento de la República, de la división de poderes, de la independencia de los poderes, pero ese no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para generar condiciones dignas de vida en la sociedad. Si yo me contento con que tengo división de poderes, ay, la gente cómo vive, no importa, tengo división de poderes, ¿de qué te sirve la democracia formal? Lo que hacía falta era una democracia real que garantizara una realidad, una igualdad de oportunidades y dar paso de una democracia liberal a una democracia social. Eso es lo que no entendía el radicalismo alvearista. También formaron parte de la Unión Democrática la vieja democracia progresista, del ya suicidado Lisandro de la Torre, y el grueso del Partido Conservador. Y lanzarían la candidatura de José Pedro Tamborini, ex ministro del Interior de Alvear, como presidente, y de Enrique Mosca. Es decir, dos antipersonalistas, es decir, lo que es lo mismo que dos antirigoyenistas, serían los candidatos a presidente de la Unión Democrática. Y claramente, lo que tenemos que comprender acá es que estaban haciendo una nueva Argentina. Y el primero en comprender que acá había algo nuevo es el mismísimo Perón. Perón advirtió que lo que comenzaba en esos años era un nuevo ciclo histórico. Y la base de sustentación de ese peronismo histórico sería una alianza, obviamente, entre los sectores industrialistas y autonomistas del ejército, sectores de la burguesía vinculados a un desarrollo industrial autónomo del país, es aquellos hijos de inmigrantes que habían empezado con el tallercito industrial y producto que de la coyuntura de la guerra se habían convertido en pequeñas y medianas empresas. Es decir, cuando hablo de la burguesía nacional, no me refiero a las grandes empresas, principalmente de capital extranjero, sino a la pequeña y mediana industria vinculada al mercado interno, que es la que tuvo el fuerte apoyo al peronismo. Y del mismo modo que confluyó la pata armada y la pata de la burguesía nacional, el otro gran espectro que todos conocemos de apoyo al peronismo fue, obviamente, la clase trabajadora. Claramente, sin una identidad política definida, y sin todavía los instrumentos idóneos para la toma del poder, pero que claramente se sentía representada o amparada por este coronel que había surgido de las filas nacionalistas del ejército. Estos son los sectores sociales que apoyarán a Perón de cara a lo que sería su primer presidencia. Y esto se dio como consecuencia de algo que ya he marcado la clase anterior.
durante la década precedente, durante la década del 30, se había producido un gran aluvión demográfico distinto al de principios del siglo XX. Se trató de un proceso de migración interna, ya no de inmigración externa, sino que fue un proceso de redistribución de los factores de producción en el seno del propio país. La población rural, producto de la descomposición del modelo agroexportador y del incipiente proceso de industrialización como consecuencia de la sustitución de importaciones durante la guerra, conformó en el conurbano bonaerense la clase obrera que conocemos hoy. Entonces, estos sectores, reitero, que venían del interior, y este proletariado netamente argentino, no se sentían parados por ninguno de los partidos tradicionales. Estaba huérfano de representación política. Y encontró su conducción y su realización en este joven coronel, no tan joven, en este coronel del ejército. Mientras tanto, reitero, la UCR era un partido liberal, declamatorio de una democracia formal. El Partido Socialista y el Partido Comunista, reitero, estaban más preocupados por el tablero de ajedrez de la política europea, principalmente cómo se comportaba el bando aliado. Es decir, los partidos históricos, los partidos que tendrían que haberse puesto a la cabeza del movimiento obrero, porque habían principalmente el radicalismo en tanto partido popular, abdican por completo de su mandato histórico. El radicalismo irigoyenista prácticamente se había extinguido con Irigoyen. Más allá de que hemos visto al Grupo Forja que se disuelve para apoyar decididamente la candidatura de Perón para estas elecciones. Ahora bien, del mismo modo que tampoco que la clase obrera no tenía conducción política, tampoco esta burguesía nacional tenía una conducción política. Porque los partidos tradicionales representaban los intereses, básicamente, de las grandes empresas de capital extranjero. Entonces, no es casualidad que ambos sectores, el sector trabajador y la burguesía nacional, confluyan hacia un gran movimiento nacional bajo un mismo y un único liderazgo. Liderazgo fuerte, un liderazgo muy fuerte, si se quiere. Y que veremos que en el ejercicio de la presidencia tendría muchos rasgos notablemente autoritarios. Pero eso es lo que caracterizó este momento crucial de la historia argentina. Porque lejos de postular la lucha de clases en el sentido marxista, en realidad lo que hubo es conciliación de intereses bajo un liderazgo fuerte. Y lejos de tener el enfrentamiento entre burguesía y proletariado, hubo una alianza entre la burguesía de corte nacional y este proletariado también auténticamente nacional. Esto es lo que termina generando este gran movimiento. Porque creo que el peronismo, más que un partido orgánicamente hablando, es un movimiento que pendula ideológicamente, según los vaivenes históricos, y que sin duda estaba listo para dar el gran salto en aquellas elecciones del año 45, perdón, del año 46. Esa unión entre el proletariado y la burguesía es lo que va dando inicio como al surgimiento de una clase media. La clase media ya había comenzado a formarse en las primeras décadas del siglo XX, principalmente los hijos de inmigrantes que habían logrado ingresar al sistema educativo producto de la ley 1420 y sobre todo que habían accedido por primera vez a la universidad producto de la reforma universitaria. Lo que pasa es que esos sectores de clase media no respondían ni a este sector de la burguesía nacional, ni tampoco se consideraban a sí mismos proletarios, sino que, como todo la célebre frase de mi hijo el doctor, no encuadraban en este esquema, terminaron siendo absorbidos por las distintas corrientes políticas tradicionales, porque en ese afán de ascenso social querían cortar con el pasado que los ataba a sus viejos laburantes. Se amalgamaron, ingresaron como abogados, como médicos en el rubro servicios y formaron un sector que siempre fue reacio también al peronismo. En este sentido, la clase media siempre se dividió entre los sectores de derecha vinculados a los grupos conservadores en sus distintas variantes y algunos sectores más progresistas que o se identificaron con el radicalismo o se identificaron con el Partido Socialista.
Lo que pasa es que, como digo siempre, la clase media argentina es la única que no tiene conciencia de clase en este país. No quiere ser proletaria, aunque, bueno, como digo siempre, los profesionales somos trabajadores jerarquizados, pero trabajadores al fin. Bueno, como los proletarios no se creen clase obrera y quieren ser clase alta. No termina siendo ni una cosa ni la otra y terminan votando a gobiernos que gobiernan en contra de sus propios intereses, porque es el ciclo, el círculo, como digo yo. Se benefician con las políticas de los gobiernos populares, crecen socialmente, se creen clase alta, votan a los gobiernos de derecha que los destruyen económicamente y ahí se inicia el círculo de nuevo. Ahora bien, la campaña para estas elecciones fue bastante virulenta, porque muchos sectores se oponían terriblemente a los cambios que proponía el peronismo. El movimiento universitario fue un movimiento también terriblemente reacio al peronismo. La Federación Universitaria apoyó a la Unión Democrática, lo propio que los grandes terratenientes nucleados en la sociedad rural, obviamente, que la sociedad rural no iba a apoyar al tipo que había sancionado el Estatuto del Peón de Campo. Y fíjense, la unión industrial, por eso marco la distinción, no es lo mismo la burguesía nacional que la gran industria nacional. Porque la unión industrial está basada sobre empresas de capital extranjero radicadas en el país. No es la pequeña burguesía vinculada al mercado interno, sino que la unión industrial representa aquellos que producen para exportar, no para cumplir las necesidades del mercado interno. La Unión Industrial también apoyó a la Unión Democrática, ni hablar la Bolsa de Comercio. Y obviamente el principal opositor a Perón en aquellas elecciones fue el embajador norteamericano, Bill Braden, quien publicó un informe denominado El Libro Azul, en el cual se acusaba tanto a los integrantes del gobierno militar como a los integrantes del gobierno de Castillo de colaborar con las potencias del Eje. Es decir, le tiraron el carpetazo a Perón. Vos sos nazi, vos colaboraste con Alemania. Desde el peronismo se les contestó con el libro azul y blanco, en el cual se mostraba en qué habían hecho los políticos tradicionales durante la década infame. Quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ¿no? Lo cierto también que el gobierno le dio un abanico grande al coronel Perón cuando establece el 21 de diciembre, un mes y medio antes de dos meses antes de las elecciones, el SAC, que es el SAC, el Salario Anual Complementario en la Administración Pública, el viejo y querido aguinaldo, y convengamos que ir a votar con un sueldito más en el bolsillo te motiva, ¿no? Así llegamos a las elecciones de febrero de 1946. Perón fue acompañado en la fórmula presidencial por un radical renovador, Jazmín Hortensio Quijano, y si bien no fue un triunfo aplastante, lo cierto es que tuvo un triunfo que le permitió tener la mayoría en el colegio electoral, una amplia mayoría en el colegio electoral, y es así como el 4 de junio de 1946, ahora sí, Perón se convierte en presidente constitucional de la Argentina. Terminaba el periodo de facto y se iniciaba una nueva etapa constitucional en el país. Ya ahora sí le podemos empezar a decir general, puesto que el Congreso, unos días el Congreso reconstituido, días antes de su asunción, le había otorgado finalmente el rango de general. Y así asumía este nuevo gobierno. Desde el punto de vista político, lo primero que hizo Perón fue, listo, ya está, muchas gracias a los partidos que me apoyaron en las elecciones, ahora no van a ser independientes. Acá mando yo y ustedes me van a responder a mí. En efecto, pretendió fusionar ese conglomerado de fuerzas que lo había apoyado en las elecciones, creando el Partido Único de la Revolución Nacional, el PURN, como se lo denominó. Se plegó la UCR Junta Renovadora, no así el Partido Laborista, y Cipriano Reyes terminó preso. Finalmente, el Partido Laborista no le quedó otra que plegarse, como todo lo que succiona el peronismo, lo chupó y se terminó el Partido Laborista. Y finalmente, de este Partido Único de la Revolución Nacional, finalmente el 15 de enero del año 47, se crea el Partido Peronista, formalmente hablando. A partir de allí podemos hablar claramente de Partido Peronista.
Una de las cuestiones institucionales que se iba a verificar durante la presidencia de Perón fue el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicio político. Claro, había que, piensen ustedes, una corte que venía de prácticamente ya mucho tiempo, que tenía una visión terriblemente conservadora del derecho, que no había querido instalar los tribunales del trabajo. En consecuencia, desde el gobierno decidió tratar de removerse a la Corte a efectos de tener un poder judicial más abocado a las nuevas ramas del derecho que habían crecido durante este momento histórico. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación, en septiembre de 1946, votará el juicio político. ¿Cuáles eran los cargos que se le achacaban a la Corte? La acordada que había reconocido los gobiernos de facto, la vulneración de la ley de acefalía, haber validado las facultades legislativas del Poder Ejecutivo Nacional y desoído el derecho de petición. No me pregunten qué es eso de haber desoído el derecho de petición, porque no sé qué es lo que quisieron poner. Ahora, lo que es notable es el cinismo con el que se manejaron. Porque fíjense, le hacían juicio a la Corte por reconocer al gobierno de facto y la legislación que había dictado. Gobierno de facto en el cual el propio Perón había sido funcionario. Esto es maravilloso. El cinismo de Perón en esto es terrible. Lo cierto es que el 30 de abril de 1947 el Senado dictó la sentencia y se destituyó a los ministros Roberto Repeto, que ya estaba jubilado y no obstante ello decidió someterse igual al juicio político para correr la misma suerte que sus compañeros, lo único respetable que hizo Repeto en su vida, calculo. También Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Ramos Mejía fueron destituidos, lo mismo que el procurador Juan Álvarez. Solamente se salvó Tomás Casares, que era un hombre que filosóficamente venía de las corrientes tomistas o neotomistas, que rescatan el concepto de justicia distributiva de Aristóteles. En consecuencia tenía una visión claramente social. Por eso Tomás Casares se lo mantuvo. Es decir, fue una movida claramente política y no tan jurídica el desplazamiento de estos cuatro ministros de la Corte y del procurador. La otra cuestión institucional que debemos marcar es finalmente la incorporación de la mujer a los derechos políticos. Esto ocurrió el 9 de septiembre de 1947, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 13.010. El proyecto fue presentado al Congreso por el senador por la provincia de Mendoza, Lorenzo Soler, que le otorgaba precisamente los derechos políticos plenos a la mujer. Cuando hablo de derechos políticos, en su doble faz, elegir y ser elegida. Y por primera vez la mujer argentina concurriría a las urnas el 11 de noviembre de 1951. Ustedes me dirán, si la ley es del 47, ¿por qué recién votó en el 51? Porque hubo que empadronar a la mujer. Hubo que darle documento de identidad a la mujer. La célebre libreta cívica. La ley Sáenz Peña se instrumentó fácilmente porque se usó el padrón sobre la base del enrolamiento militar. Ahora, la mujer ni siquiera, la mujer prácticamente era estadística en los censos, nada más. Hubo que generar desde cero el padrón, desde la capital hasta los pueblos más recónditos del interior del país. No fue una tarea sencilla armar el padrón femenino. Además, piensen en los medios técnicos de la década del 40, ¿no? Hay errores ahora en los padrones con el Excel, imagínense en 1947. Eso explica por qué la ley es del 47, pero efectivamente recién pudieron votar en el año 51. Y en las elecciones de aquel año 51, ingresarían al Parlamento argentino por primera vez mujeres, como digo, como ponemos siempre, 27 diputadas y 7 senadoras ingresaron por primera vez a las cámaras legislativas argentinas. Con lo cual prácticamente ahora sí teníamos el pleno ejercicio de los derechos políticos. Ahora verdaderamente teníamos sufragio universal. Ahora quiero marcar algunas cosas con respecto al voto femenino, porque no me cabe ninguna duda que el alma mater de la presentación del proyecto fue la figura de Eva.
pero no es menos cierto también que debemos mencionar a grandes batalladoras, grandes luchadoras, no solamente por el voto femenino, sino por los derechos de la mujer. Y en este sentido no puedo dejar de mencionar a doña Alicia Moró de Justo, militante del Partido Socialista y una mujer comprometida con sus ideas durante toda su vida. Una mujer que en el año 1977, con casi 90 años, una de las pocas que se animó a marchar a la Plaza de Mayo junto con otras mujeres que vestían pañuelo blanco. La verdad, el coraje y la valentía de doña Alicia Moró, enorme, enorme. Cuando muchos callaban, cuando muchos miraban para otro lado, cuando muchos eran verdaderamente cómplices, Alicia Moró de Justo, sin ninguna obligación, se calzó el pañuelo blanco y salió a apoyar a sus colegas, madres y abuelas, en su protesta contra la desaparición indiscriminada de gente. También debemos mencionar en la lucha por el sufragio, en las filas radicales, a Elvira Rawson de Delepiane, también pionera en la lucha del voto femenino, un personaje pintoresco como fue doña Julieta Lanteri, una tana bravísima, que logró votar antes de que votara la mujer. ¿Cómo es esto? Había pedido el empadronamiento para las elecciones de 1911, elecciones municipales, había presentado un amparo inclusive, se lo rechazaron y la excusa que le dieron, no, usted no puede votar porque no está empadronada para ir al ejército. Bueno, empadrónenme, hago el servicio militar y voto, ¿cuál es el problema? No supieron qué contestarle, en consecuencia votó para las elecciones del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires del año 1911. Y fue también otra gran luchadora por el voto femenino. Y también tenemos, obviamente, a la figura de Evita. Evita, que no solamente luchó por los derechos de la mujer, sino que también fue el principal puntal del gobierno peronista en la ayuda social, con la creación de su célebre fundación, María Eva Duarte de Perón, que tuvo una extensa labor en el campo social, ayudando a no solamente aquellos que más lo necesitaban, sino también en el aprovisionamiento de hospitales, de clínicas, de casas para resguardo de madres solteras, de madres trabajadoras. Tuvo una extensa labor social la Fundación Eva Duarte, que sería el símbolo del odio cuando viniera el golpe de 1955. Muchas cosas que fueron quemadas y destruidas por el solo hecho de tener bordado o impreso el sello de la Fundación. Sábanas para hospitales, frazadas, equipamiento médico, por el solo hecho de tener el sello, fueron destruidas. Parte de la barbarie, de la locura, a veces, del odio que invade políticamente a veces a los argentinos. Ahora tenemos que analizar un poco la economía peronista, porque fue un gobierno de neto corte social y también, claramente, con una visión interventora en la economía y de neto corte nacionalista. ¿Con esto qué me quiero referir? Es decir, la economía ya no quedaría libremente librada o a la suerte de las leyes de la oferta y la demanda, sino que el Estado se inmiscuiría en el proceso económico en su faz reglamentaria y a su vez también fijando objetivos y cómo cumplir esos objetivos. En efecto, en este sentido, en el año 47 se lanzaría el primer plan quinquenal, es decir, un plan de planificación económica, valga la redundancia, de 5 años de duración, por el cual se estableció la necesidad de nacionalizar la economía y programar los objetivos de la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿A qué plazo? ¿Y qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que tiene que crecer? ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar? Dentro de este plan quinquenal estaba incluida la incorporación al patrimonio del Estado de la red de ferrocarriles, de los teléfonos, de los recursos naturales y otros servicios públicos, que en la mayoría de los casos estaban en manos de compañías británicas o de trusts norteamericanos. Se daría todo un proceso de nacionalizaciones en el ámbito de la economía. Ahora bien, también se tendió a una política de pleno empleo, todos los factores de producción ocupados, y elevación del salario a efectos de qué? De estimular el consumo, mantener la economía caliente, como se dice vulgarmente a veces.
pleno empleo, alto salario y alto consumo. ¿A efecto de qué? Los intereses de esa burguesía nacional que apuntaba no tanto a las exportaciones sino al mercado interno. Durante esta primera etapa del gobierno de Perón se apuntó más que nada al desarrollo de la industria liviana, la industria automotriz, la industria electrodoméstica, todas cuestiones vinculadas al mercado interno. Sería recién en el segundo plan quinquenal cuando se proyectaría ya cuestiones vinculadas a la industria pesada, como la metalurgia, la siderurgia, la metalmecánica y demás. Y obviamente profundizar el modelo de sustitución de importaciones. En este sentido, quiero mencionar dos cuestiones de la política económica del peronismo. Una, que está vinculada a la nacionalización de los ferrocarriles, y otra referida a la nacionalización del comercio exterior. Y ustedes ya vieron en la Constitución del 49 la nacionalización de los recursos naturales, algo enormemente caro a la tradición irigoyenista. Lo que no había podido Irigoyen durante su presidencia lo logró Perón por vía de reforma constitucional. Con respecto a la nacionalización de los ferrocarriles, Inglaterra ya no era el amo absoluto del mundo como antes de la guerra, había salido enormemente debilitado, endeudado hasta la manija, y uno de los acreedores de Argentina era Inglaterra precisamente, porque nunca nos habían pagado las exportaciones de carne. Y a su vez también Inglaterra tenía retenidas bastantes libras depositadas en los bancos ingleses, producto del bloqueo económico al cual había sido sometida la Argentina, producto de su política neutral ante la guerra. En este sentido, se firmó el pacto Miranda-Iddi, Miguel Miranda, ministro de Economía argentino y su par británico. ¿Para qué? Porque era todo un tema. La ley Mitre de Ferrocarriles establecía que hasta el último tornillo se tenía que comprar en Inglaterra. Pero Inglaterra ya no estaba en condiciones ni de mantenerlo, ni de exportar material. Estaba devastada la economía inglesa. Por lo tanto, firmó un acuerdo para formar una empresa mixta, Anglo-Argentina. Sin embargo, esta empresa fracasó porque este acuerdo bilateral anglo-inglés violaba un acuerdo que a su vez tenían los norteamericanos con los ingleses. Con esto, fue la oportunidad notable frente a una Inglaterra que no podía cómo sostener los ferrocarriles de finalmente nacionalizarlos. El 1 de marzo de 1948 se produce finalmente el traspaso de los ferrocarriles de capital inglés a manos del Estado argentino. Inglaterra adelantó cierta plata que teníamos, que nos debía de exportaciones, desbloquearon plata que teníamos depositada en Inglaterra, es decir, no movimos prácticamente absolutamente reservas del Banco Central para la adquisición de los ferrocarriles. Suele decirse que dilapidamos todo el oro que teníamos en el Banco Central por chatarra. No tocamos un solo lingote depositado en el Banco Central porque usamos la deuda que Inglaterra tenía con nosotros. Y por otro lado, tampoco fue chatarra lo que se compró. Porque cuando uno dice los ferrocarriles, no piensen en los rieles, las vías, la locomotora y los vagones. Piensen ustedes que por la ley Mitre de 1860 y pico, se le confería a las concesionarias de ferrocarriles ingleses 7 leguas de tierra a la vera de la vía, de ambos lados, con lo cual se le había otorgado a los ingleses numerosas tierras en el sector más productivo de la Argentina. Con los ferrocarriles no vino el trencito nada más, miren todo lo que vino con los ferrocarriles. Puertos, especialmente el de Bahía Blanca, ni más ni menos, el principal polo petroquímico de la Argentina. La empresa eléctrica de Bahía Blanca y de agua corriente de esa ciudad. Las empresas de tranvías, obviamente. El transporte automotor de Cuyo y de Mar del Plata. Empresas empacadoras de frutas del Valle del Río Negro. Empresas vinculadas a la extracción de petróleo. Petróleo ferrocarrilero, algunos campos petrolíferos de Comodoro y Rivadavia. Chacras experimentales, hoteles y, sobre todo, viejas tierras ociosas que estaban en manos de los ferrocarriles británicos. Como verán, no fue chatarra lo que compramos solamente, compramos algunas cositas más. Por otro lado, también, durante el gobierno de Perón, se generó
incipientemente el desarrollo de la industria pesada, se iba a planificar, como les adelanté con el segundo plan quinquenal, pero comienza incipientemente aquí, con la siderurgia, los Altos Hornos de San Nicolás, Altos Hornos APLA en Jujuy, se crea la célebre SOMISA, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que puso en manos del primer director de fabricaciones militares, el general Manuel Sabio, y algo que nos genera nostalgia a los ochentosos. Entel se crea el Ente Nacional de Telecomunicaciones, que tuvo a su cargo los telégrafos y teléfonos, y una de las joyas de la abuela, la línea de bandera Aerolíneas Argentinas, creada en 1950. Se hicieron algunas cositas en materia económica, ¿no? Y se los dice alguien que no es peronista. Se lo reconoce alguien que no es peronista, precisamente. Y la otra cuestión trascendente, como ya les digo, es la nacionalización del comercio exterior, que se hizo con la creación de lo que se conoció como el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción e Intercambio. Con esto, lo que se dejó de lado fue a los grandes conglomerados y a los grandes consorcios exportadores de granos, porque ¿cómo funcionaba el sistema? Yo producía, ahora, ¿cómo transporto? ¿Quién me da el seguro? ¿A quién se lo vendo? Es decir, yo como vendedor no se lo vendía directamente a la fábrica que me compraba en Inglaterra, sino que había todo un complejo sistema de tercerización en el medio. Bueno, todo esto es lo que se deja de lado al nacionalizarse el comercio exterior. Es el Estado quien le compra al productor y el Estado quien coloca la producción en el mercado exterior. Pero a su vez también, en este sentido, el Estado, ¿qué es lo que protege? Los precios de los productores, porque me lo paga a precio de mercado internacional. Y si los precios caían, el Estado me seguía pagando el precio anterior, a efecto de no detener la producción y de que no se deprimiera la economía. Con esto, ¿qué es lo que hizo? Declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación todos los elevadores de granos y demás dependencias de los puertos y todas las concesiones monopólicas. Y a través de este instituto se nacionaliza el comercio exterior. El Estado le compra a los productores y es el Estado quien lo coloca en el mercado internacional. Y esas ganancias que antes se quedaban los monopolios, cerealeros, frigoríficos y demás de capital inglés y norteamericano, ahora se los quedaba el Estado para reinvertirlos en obra pública. Y como digo, cuando bajaron los precios producto de la coyuntura, veremos que los productos primarios argentinos en la década del 50 se desplomarían, producto de la política de dumping aplicada por los sectores agrícolas europeos, subvencionados por sus gobiernos, producto de el plan Marshall aplicado por los Estados Unidos en la Comunidad Europea. Lo veremos en el próximo bloque. Pero digo, cuando se desplomaron los precios de las materias primas, el IAPI siguió sosteniendo el precio de los productos. Y como les pongo allí, adquiría las cosechas directamente de los productores y sobre todo de las cooperativas. Se desplazó del negocio a los grandes consorcios, transportadores, empacadores, y además se nacionalizaron los seguros y los reaseguros. Y se trató de desarrollar una flota mercante, porque piensen ustedes, el elevador de granos era inglés, el silo era inglés, el transporte era inglés, el seguro era inglés. Piensen toda la divisa que se iba para pagar todo eso. Bueno, ahora, el que te transporta es el Estado, el que te lo empaca es el Estado, el silo es del Estado y el elevador de granos es del Estado. Creo que hoy no sería posible esto. Pero en aquel momento, los sectores tradicionales y liberales atacaron fuertemente esta medida. Yo creo que fue necesario para capitalizar. Porque a su vez también, y acá está el otro meollo de la cuestión, las grandes naciones europeas llevaron a cabo su desarrollo industrial sobre la base de una burguesía fuerte. La vieja aristocracia feudal que se convierte en burguesía industrial. En la Argentina no tuvimos una burguesía industrial fuerte. Y esa burguesía nacional, ¿qué necesitó? De un Estado fuerte. En la mayoría de los países europeos, la revolución industrial se hizo con los partidos tradicionales porque implicó el ascenso de la burguesía como clase social al poder.
En cambio, luego de la revolución hemos visto que el poder aquí generalmente fue ejercido por la oligarquía terrateniente, por lo tanto nunca tuvimos una burguesía fuerte. Ahora, si esa oligarquía terrateniente hubiese tenido una visión nacional, porque tampoco está mal que se dediquen a eso si daba ganancia, ¿qué hubiese pasado si esa renta diferencial, como la llama Norberto Galasso, esa renta exponencial que generaba las exportaciones argentinas, en vez de construirse grandes palacetes en la pampa húmeda o de viajar con la vaca en el barco para pasar media estación en Europa, se hubiese usado para industrializar el país? Tuvimos una oligarquía terrateniente que tuvo en sus manos los recursos para industrializar el país y se la patinó. Por lo tanto, claro, para cambio, el país hizo falta el Estado a través de la política fiscal y medidas de este tipo. Y quedó trunco el desarrollo industrial argentino, como veremos. Claro, en cambio de industrializar la materia prima que teníamos acá, la exportábamos para que trabajen afuera y después nos traigan el producto. Vos le vendías la lana a los telares de Manchester y de Liverpool, ¿eh? La lana a 4 pesos, y después les comprabas los ponchos a 10, con tu lana. En fin, esto es lo central con respecto al IAPI. Y después quiero marcar algunas cositas también de política exterior del gobierno peronista, en este sentido, porque el peronismo marcaría, como se denominó, la tercera posición, una postura equidistante entre el capitalismo y el socialismo triunfantes en la guerra. Es decir, en ese sentido, Argentina no se iba a alinear automáticamente ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Y si bien jamás comulgó con el comunismo, el peronismo, lo cierto es que por primera vez se designó un embajador en Moscú. Leopoldo Bravo sería el primer embajador, un hombre histórico dirigente sanjuanino. Y también claramente se consideró parte integrante del bando occidental en la Guerra Fría, pero rechazado por completo el capitalismo manchesteriano, como se lo denominaban las encíclicas papales, el capitalismo salvaje, sino un capitalismo con una cara social, con una cara más distributiva. En ese sentido, la Argentina mantuvo su neutralidad en la Guerra de Corea, que estallaría ya por la década de 1950, aunque hubo un momento en el cual Perón pensó mandar tropas a Corea. No mandaba a la guerra, iba a mandar gente a Corea. Pero bueno, en algún momento se barajó, después se dio cuenta que era un disparate. Pero también algo enormemente trascendente. Se reconoció al Estado de Israel. Y esto lo menciono porque siempre los opositores acérrimos a Perón siempre lo tildaron de nazi. Bueno, el nazi reconoció el Estado de Israel. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel, que tenía una formación prusiana, no me cabe ninguna duda, por su formación castrense. Pero me parece que a veces cuando se acusa baladímente de nazi a alguien es precisamente, como diría Hannah Arendt, banalizar lo que fue el nazismo. Porque el nazismo significa destrucción, significa campos de concentración, campos de exterminio. Me parece que si hay algo que no tuvimos acá hasta la dictadura genocida fue este tipo de políticas. Esto lo quería marcar, el reconocimiento del Estado de Israel. También es cierto que, como viejo milico así autoritario, tenía muy buenas relaciones con Franco. Él tampoco era el paladín de la democracia progresista en general. Jugaba con todos, jugaba con todos. Y acá viene la otra faz del régimen, porque hasta ahora he hablado todo lo bueno, pero fue un gobierno fuertemente autoritario, el gobierno de Perón. Y esto no significa negar las conquistas sociales ni las conquistas económicas. Bueno, fue así su génesis, un gobierno fuertemente autoritario. Hubo persecuciones a opositores, hubo listas negras en el cine y en la radio, sobre todo una persecución bastante importante a los medios de comunicación, sobre todo a los opositores.